Bang, 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 loco, ¿qué onda? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Acá estamos con otro videito. ¡Ay, ay, ay! ¡Me agarro el calambre! Me agarró un calambre. No, mentira. Bueno, estamos con otro video de The Battle Cats. Así que vamos a seguir. Esta vez vamos a seguir con las etapas de la historia, la etapa del futuro, las artimañas alienígenas. Y miren lo que pasó, loco. Acaba de mutarme mi pendejo, boludo. Y se convirtió en un viejo. Estaba en Corpiño, ahora se convirtió en un viejo. Pero bueno, vamos a mandar a la expedición al vejete. Sí, cabezón, muy frentudo. Bien, se va. Bien, perfecto. Entonces, estamos acá en esta etapa. Vamos a tener que seguir con la etapa. Habíamos quedado en Australia, se va a hacer demasiado fácil. Pero antes, ¿qué quiero hacer? Quiero modificar el mazo principal. El mazo principal. A ver, o otro. Este. No, este le queda contra zombies. Este, vamos a modificar este. Y vamos a poner las unidades nuevas. Vamos a hacerlo parecido al que ya tenemos, pero con unidades nuevas. Vamos a acomodar esto, pimba y traca. Pero antes que nada, papu, vamos a mandarle un saludito a Mr. Neymar, que pidió su saludo. Lo pidió por Discord. Para el que no sabe, creamos un Discord. Creé un Discord. Y bueno, está la publicación en comunidad, en la parte de nuestra cuenta. Van a mi cuenta y en YouTube. Van a la parte de comunidad y ahí se van a encontrar con la última publicación. O con una de las publicaciones, no sé, cuando vean este video. Pero supuestamente es la última hasta ahora. Y ahí está el link. Ahí está el link. También vamos a mandarle un saludo a Lorenzo. Creo que a Lorenzo ya se lo había mandado. Pero bueno, no importa. Se lo mandamos de vuelta. No me acuerdo. Creo que sí. No importa. Saludito a Lorenzo. Y también a Hyler12. Que me parece que también ya lo saludé. Pero no importa. Es que no me acuerdo, boludo. Hice las capturas. Y bueno, saludo por dos, papu. No sé, por las dudas, viste. Es que yo por lo general hago así y después las borro, las capturas. Pues, para... Y esa vez creo que me olvidé, pero bueno, no importa. Saludos, papu. Saludos a ustedes tres. Bueno, entonces vamos a editar el mazo. Vamos a editar el... ¡Uy, va a aturarte de vuelta! Vamos a editar el mazo. Gato masado. Esto que está acá. Dale, papu, movete. Ahora vamos contra aliens. Vamos contra enemigo alien. Zombie alien. Papu, pap. Listo. Vos tenés que estar, pisigato. Me dijeron que vos tenías que estar. Que tenía que librear este, pero no me alcanza para librearlo. Ajá, cazador nocturna Saki también. Vamos a ponerla acá. A ver, Saki, detalles. Contra zombies y alien, buenísimo. Y esta forma que era contra enemigos rojos y alien. Bueno, no sé cuál usar, la verdad. Largo alcance. Voy a probar con esta forma de ellos. 6300, ay, la mierda, que está cara, bro. Ay, que está cara. Entonces, el gato MK2. Bien, MK2 para toda la. ¿A quién más ponía, boludo? Ya me olvidé. Ah, sí, los mega raros. Tenía que estar el Balaluga. Balalam. Balalam, Balalim, Balalam. Vos acá, papu. Ese estamos. Y la parisina me falta. Me falta parisina, que lo voy a sacar por el viejo allá arriba. Que la parisina está al 30. No, no estaban especiales, estaban raros. Parisina, pega a mí. Bien, ahí está. Tengo que levelear surfista, no lo puedo levelear todavía porque me quedé sin fisias. Y bueno. En el video anterior conseguí, para el que no sabe, conseguí este mega raro y otro más que lo va a poder ver. Bueno, acá está, date un conseguí este. Sí. No lo puedo levelear todavía al 10, pero bueno, este sí que es lo más importante. Este también creo que era contra alguien, si no me equivoco. No, era contra el rojo y enemigo negro. Es otra forma, no sé contra qué será, pero es una bestia. El date más semana es este, boludo. Bueno, vamos a atacar sin vueltas, sin rodeos. A Australia, vamos a probar a ver qué onda este mazo. Vamos a ver. Vamos a probar el mazo ese que acabo de armar. Muy bien, tranquilos, loco, tranquilos. Tranquilo que tiene que salir bien esto. Sin ningún tipo de. Bueno, a ver. Se supone que se nos tiene que hacer bastante fácil, ¿no? Si bien son etapas que todavía no logramos, es la primera que le estamos dando a Simondita, se supone que tiene que ser facilonga. A ver, sale ese. Estos son. No son tipo así, me parece, ¿no? Son comunes, pues. Este es medio que veo saltar, ¿viste? Y si le salto, tú no debes llegar a eso. No sé si es creo que es un tipo alguien. Pero que son tipo alguien, viene para. Viene con las cortadoras de planta en las manos, ¿viste? A ver, bien, pégale. Se lo aguanta bastante, tipo de puta. Ahí salió, ese me tiene que matar. Voy a juntar para la gilipotencia esta. La de 6000 y pico, mientras se ven ustedes, hermano.
Ay, que no me alcanza, boludo. Ahora sí me alcanza. Se murió ese, listo. Mira cómo la señora, mira. ¿Este la tía está con una silla de ruedas? Raro. A ver, bien recontradetonado este. Este parece que está rota, a ver. Dale, ¿qué? ¿Por qué está rotando la cara? Dale, vamos. Mira. ¡Bonga! Comete toda esa, por favor. A ver. Bien, metele un riflazo por toda la cara. Bonga. No hace aparentemente tanto, ay, no, la verdad que no sé. Todavía no la estoy entendiendo mucho. Claro, retrocede, qué quiere. Perfecto, se fue cañonado por ese rostro. El único problema es que se ve que como que demora en atacar, o no sé, creo que esta era la unidad que me dijeron por ahí por los comentarios, que demora en atacar, que es como que es selectivo, no sé, o creo que era el otro, la verdad que no recuerdo. Creo que era el otro que era selectivo, pero bueno, se entiende, ¿no? ¡Vamos! Se puso media heavy la cosa. Es que claro, no está Ryu y bueno, no está Ryu, viste que... Se picantea la que la picanteó y... Bien. Bueno, así salimos con el constancio, boludo. Bien, bang y bang. Bien, recontra ganado esto. Perfecto, 10.500 o 105.000, no sé qué carajos vi ahí. Creo que 105.000. Abismo inmenso. ¡Opa! Acá se va a poner fea la cosa, ¿eh? Acá va a estar peleadita, acá va a estar la peleadita. Acá nos vamos a agarrar los pelos lindos. Lindo, bueno. Hostia, tío. A ver. ¿Por qué me apuntan con ese dedo que parece que trae caca? A ver. Ajá. Bien. Sí, ok. Ok, a ver. Este y ustedes vamos poniendo todo esto. Acá no venía el pelo esta gilipollencia. Contra alguien de rojo, por las dudas, ¿viste? Puede sacado contra alguien de zombie, capaz que era más potente. Pero bueno, sí, vamos, va a salir vos, papu, que es bastante bueno. Salió vos. Salgan ustedes mientras también. Bien, te fuiste recontra deleteado. Perfecto. Upa. ¿A quién le pegas así? ¡Uy! ¿Qué le pasó, boludo? ¿Qué? ¡Se lo agarré al pisado, me parece! Bien, este boludito se va. ¡Uy! ¡Dos golpes no lo mata, boludo! ¡Hijo de puta! Hay que tener cuidado en este tipo de cosas, boludo. ¡Esto se va con este! A ver. Bien. Este hombre trasera ahí, la sesión que fue parecida. Bien, la idea es matar a esas inteligencias. Estamos cerca. Tengo un minuto, está un poco ahí. Ayúdenme mientras vamos a la secretaria ese. Perfecto, ayúdenlo. El tío internacional de ese vergatario asiló, ¿no? Bien, a ver. Paralizado el sucio. A ver si nadie está. Necesito a esta, boludo. Necesito esa. Ay, me mataron al baralga, boludo. ¡Ey! Otra más, boludo. Vamos, a ver. Es que cuesta mucho. A ver. Es re molesto ese pendejo, boludo. Es molestísimo, la verdad. Anda, metele un riflazo por toda la nuca al... Este sucio, boludo. Mirá vos, boludo. Ya es madre. Pega mucho, boludo. Pega mucho el puto este, boludo. Pega muchísimo el forro. Hay que ponerlo serio. ¡Ponga! Ponga asqueroso, que te dice, la abriste toda ahí, tío, ¿no? Cuidado, que no te toques, cuidado. El perrito ese que levanta daño, está con el perrito aquí, pudo, pero mal. Bien, un golpe más se va deleteado. Bien, ahora sí empieza. A ver. ¡Qué carretero! ¡Duro! Bien, perfecto. A ver, vamos a... casi me mata la tiba. Bien, salió el último. Tal vez no. A ver, ojo. Listo. Bien, esto ya está controlado. Listo. Se fue con el culo roto.
A la mierda la torre, vamos, 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 vamos. Vamos a ver ese culo. Vamos a ver el culo. Sí, el culo. Bien, a ver. Perfecto. Torre totalmente colapsada. Nos dio un poco de resistencia. El problema es que no hace ese que nos dio un poco de falencia. Por ejemplo, el décimo, no sé, yo lo hubiese puesto corrido, que se la banda nada. Para que no le guste, sabe todo más uno. Bueno. Madagascar nos queda ahora. No sé qué saldrá acá Madagascar. Voy a hacer un cambio, la verdad. Necesito hacer un cambio. A ver, vamos a cambiarlo. Voy a probarlo a este, pero con esta forma. Vos, papu, nivel 20 más 1, detalles. Este el área y acá que hacía nada. Vamos a poner el río blanco común. Vamos a ponerlo para hacerlo estrenar, ¿viste? Vamos a estrenar al campeón. Después, ¿quién puedo cambiar? Nadie más, ¿no? No, estamos bien ahí, estamos bien. I like it. Bueno, esta Madagascar se supone que o era más grande, más picantovich o no. Pero bueno, atacamos, papu. A ver. Ese brócoli está sin color y no sé por qué. Bueno, no sé si es un brócoli, creo que una especie de árbol de Madagascar épico y legendario de todo. No, bueno. Es que esto es molestísimo, boludo. Cuando ya te vienen con esta gilipotencia. Ay, salí vos. Bien, pegale. ¿Por qué hay un ángel en la tapa de alguien? A ver. Bien, vamos a ganar. Bien, ahora empezamos a acumular. Es molestísimo cuando te hacen esto, pero bueno. Pero bueno. Es lo que nos toca. A ver. Oh, viene mucho, boludo. Dale. Vos podés, papu. Ah, no me rompas. Bien, por toda la cara. Vamos, Ryu, versión 1. Vamos. Ryu apareció el mismo con poderes de la versión 2. Nada más con la versión 1. A ver, perfecto. Este pelotito se fue morticionado. Está totalmente controlada la cosa. Totalmente controlada. Ah, no sé, porque ahora tiene que salir algo de la torre, así que va a salir. ¡Vamos! Dale bomba por esta malga. Sacamos a ver el balalán. Balalán. Ahora sí, sacamos todo lo que vamos a entrar. Ahora ya lo que tenemos que hacer sobre balalán. Dale bastante cobertura. Y una vez, con estos tiros ahora sí saliendo. La torre que está siendo atacada, no sé quién era el jefe, creo que el mecánico, no sé si es meta. Bueno, es el jefe, ay no, no me gusta, es muy malo. Volte, necesito otro chico de golpe, no sé qué más. Cuestión que empezamos dando la zurrada más grande de su vida, y vamos a hacer. Totalmente controlado, automático más uno, porque el dos me va a servir para un momento que tenga que hacer loop. Y bueno, creo que me queda el tiempo, le voy a meter chimbo para Kenia. Oh, Kenia. Kenita, no te me vayas. Kenita, entrega la colita. Ah. Bien, miren ese. Opa, el rey de la selva. Rey. Ey, ¿es rey de la selva o rey del bosque? El león. O rey del desierto. Ah, no me acuerdo. Creo que era de la selva, ¿no? De la sabana, el rey de la sabana. O no sé. ¿De dónde es? ¿De la ciudad? ¿Es de la ciudad? ¡Ah, güey! A ver. Bien. Un enemigo rojo otra vez para romper las pelotas. Como si no tuvieran poco. Esto sí que rompe las bolas, mire, Dios santo. La diócesis santurrona santurrística. Bien, bomba por ese culo de la foca de mierda. Boca pestosa culona. Vamos a sacar a centinela. Centinela salido. Perfecto, vamos. Vamos, esto es todo un trámite la verdad para nosotros ya, porque obviamente estamos en nivel más elevado, ya viste, estamos saliendo del cascarón, ¿no? Estamos saliendo del cascarón, presentamos nivel de dificultad. ¿Qué venía a hacer la serie, ¿no? Ya prácticamente lo podemos empezar a hacer el poderoso.
De a poco vamos mostrando nuestra verdadera cara, ¿no? Nuestro verdadero poder. Poder inconmensurable que se forme detrás de Corral. Y datos futuros a porvenir. De a poco vamos armando una estrategia imparable, ¿no? O sea, solo Dios sabe que tipo de estrategia de España podemos llegar a poder implementar en este evento. Mira, mira, qué copada. Qué copada. Dale, mandale. No se va a disparar. Ahí, mira, 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 estaba por disparar un cañón rayo fotónico. Exterminadores de vida, de todo tipo de vida. Fotosintética y electroquinética. ¿A qué le pasa? Bueno, loco, vamos a ir a mejorar. Antes de terminar. Porque sí, porque después viene otra parte. Y así se nos hace muy larguero. Vamos acá, equipo. Set 1, ¿dónde está? Ah, es que no estaba. Bueno, a ver, contra alguien. Vamos a mejorar la foquencia, la foquineta. Acá está. El gato surfero. Vamos a mejorarlo. Mejorar. Vamos a darle todo por ti. Y 3, 2, 1 al 10. ¡Ay! ¡Lástima! ¡Qué lástima! Nos quedamos sin coso. Bueno, pero aparentemente se la aguanta bastante. Pero bueno, nos vemos en el próximo video, loco. El próximo video vamos a seguir tal vez con esto, tal vez con cosas del tesoro o lo que sea. La próxima, picos. De a poco, tranqui, pa. Esto fue algo tranquilo.